por decir que increíblemente un problema que parece que preocupa tanto o gobierno, que preocupa tanto a este Parlamento, y el hemiciclo está casi valeiro, y el gobierno no está. Se ve que el gobierno está muy preocupado por lo tema de las preferentes. Se denota no interés que pon en escoitar las iniciativas de la oposición y lo que se pueda al llegar desde aquí. Pero además dice que también son ustedes. Silencio, por favor. Son ustedes, os reis. Veigas no es el presidente del gobierno. Silencio. Le está gobernando. Menos mal, sí. Menos mal, porque si no, ustedes estarían todos en el baño. Está claro. Perdón un momento, señora Martínez. Por favor, prego silencio. Tenga palabra, señora Martínez. Bien, pero además son ustedes también os reis de los eufemismos. Decir que las personas víctimas de las preferentes son víctimas de una mala praxis bancaria es un eufemismo. Son víctimas de una estafa, de un robo orquestado a gran escala. Además, minte. Y mentió presidente ahí un momento. Vimos la documentación y además se va a hacer pública para que todo el mundo pueda saber que el presidente mentió y que están mintiendo. No hay, no existe ni una sola auditoría. Ni una sola auditoría que recomendara las fusiones. Y se pagó más de 1 millón de euros por una carta, por un informe feito a petición para poder vender y poder llevar esa fusión adelante. Pero estamos hablando ahora de una gran estafa, a mayor estafa que sufrió este país. Una estafa al pequeño afogador, una estafa a las clases trabajadoras, una estafa a personas desempregadas que se deixaron, se fiaron de lo que adquiera, no un banco, sino a caixa de todos, y metieron todo el dinero de desempleo en esas preferentes. Y ahora miran como por parte del gobierno se fala de mala praxis y no se fala realmente lo que fue. Personas que están siendo expulsadas de sus casas por los mismos bancos que les robaron, porque ahora, como tienen los cartos robados por esa caixa, no pueden pagar a su hipoteca. Personas que tristemente acaban con su vida, desesperadas ante un gobierno que mira para otro lado y que utiliza eufemismos para hablar de una realidad que para él es realmente dura. Un gobierno que hoy no está aquí para intentar darles una solución, que escapa ante las verdades que no les son gratas. Un gobierno que por primera vez legaliza o robo y que le da potestad al ladrón para que se quede con parte de lo robado. Y o robado a víctima, le di que tiene que perder parte de su dinero para darle al ladrón. Eso es lo que falla el gobierno del Partido Popular. Un gobierno que a los grandes cacos, a las grandes mafias que están metiendo dinero en paraísos fiscales, les ofrece una amnistía, como al señor Bárcenas y otros tantos. Les ofrece una amnistía mientras los trabajadores, las clases populares que tienen el dinero en preferentes, les obliga a estar arruinados, a perder prácticamente o total lo que tienen o que tienen en preferentes. Un gobierno que nomea un fiscal de Estado que parece o abogado defensor de los corruptos, mientras que le da espalda a estas personas estafadas que solamente pretenden que se haga justicia. Pero una justicia que no llega porque también la privatizaron, porque ahora no tienen dinero ni para ir a justicia. Ese es el vosso gran legado, ese es el legado del Partido Popular. Y es una vergüenza que se venga aquí a mentir, y es una vergüenza que hoy se no estén todos aquí, todo el Partido Popular, porque son ustedes los responsables de todo esto. Son ustedes quienes le tienen que dar respuesta, son ustedes su gobierno, y si no lo saben hacer, dimitan, dimitan por lo menos este pueblo. Gracias, señora presidenta. Primero,